Primero, que exista una vacante. Asimismo, que cumplan con el tiempo de servicio, que tengan actitud física y mentalmente comprobada por el Servicio de Sanidad Militar, que sean oficiales de carrera del Ejército de Guatemala, que se hayan desempeñado dentro del ejercicio de comando por un periodo de 2 años. Esto se estará dando hasta el 31 de diciembre, que es la fecha en que terminan muchas personas su tiempo de servicio. Y la cancha de voleibol de playa será renovada y ya no se va a reemplazar por un parque infantil, tal y como se había avisado y que fue recibido vía telefónica. Los atletas permanecen y pertenecen a la Federación de Voleibol. Según la nueva presidenta de la Federación, Victoria de Girón, el cambio de esta cancha a un parque infantil fue autorizado desde hace 2 años por la administración anterior. Sin embargo, tras un acuerdo con la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, la cancha va a permanecer en este lugar y será remodelada. En ese lugar entrenan por lo menos 300 deportistas, entre ellos atletas de alto rendimiento. Escuchemos las reacciones de estos deportistas. Que actualmente quieren destinar para destruir esta cancha, la cual es una de las pocas que cuenta Guatemala. Realmente solo hay 2 canchas en Guatemala con ese tipo de instalación. Definitivamente sería desperdiciar recursos. Considero que esto ha sido una mala actuación de parte de la administración pasada de la federación, lo cual lo tuvo oculto por completo. Y con esto terminamos el repaso de información nacional. Exacto, pero pasamos a conocer más información del mundo. Alejandra entonces nos sigue comentando. Desde El Salvador, el diario de hoy destaca los siguientes temas. La PNC, la policía, busca a Vázquez, expresidente del PESFUD. Tribunal emite orden de captura contra el exdirectivo para extraditarlo a Estados Unidos. Comité Olímpico Internacional pide alejar el deporte de la corrupción y el dopaje. FAS dio el primer golpe en las semis, hablando de fútbol precisamente. E informe revela spam político en El Salvador. El estudio detalla que el alcalde capitalino de San Salvador tiene 150 mil cuentas falsas que a veces utilizaba para atacar a sus oponentes. La práctica no es ilegal, pero se considera antiético. Tesfued Mohamed Agad fue identificado como el tercer suicida que asesinó personas en la sala de conciertos Bataclan, donde 90 personas murieron. Fuad Mohamed Agat fue identificado como el tercer atacante que se inmoló en la sala de conciertos Bataclan la noche del 13 de noviembre en París. Una fuente cercana a la investigación indicó que la comparación de su ADN con la de sus familiares permitió su reconocimiento. Se trataría de un francés de 23 años que había partido a Siria a fines de 2013 junto a su hermano y un grupo de amigos. Fueron reclutados por uno de los principales captores de yihadistas franceses a través de las redes sociales. La mayoría de los jóvenes fueron detenidos en 2014 a su vuelta a Francia, pero Agat permaneció en Siria, indicó una fuente policial. Los otros 2 kamikazes de la sala de conciertos ya habían sido identificados. 90 personas murieron durante la operación en el teatro y 40 más en los otros atentados registrados en la capital francesa. 37 personas murieron y 35 resultaron heridas tras el ataque de un comando del Talibán contra el aeropuerto de Kandahar, al sur de Afganistán. 11 combatientes del Talibán atacaron el aeropuerto de Kandahar, la gran ciudad del sur de Afganistán. Durante el asedio se produjeron enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad que dejaron 37 personas muertas y otras 35 más heridas. El Ministerio de Defensa informó que 9 de los agresores fueron ultimados. Los combatientes utilizaron a civiles como escudos humanos, lo que complicó el contraataque, indicó una fuente de seguridad. El Talibán reivindicó la operación contra el aeropuerto, que incluye una zona residencial civil y una base conjunta de la OTAN y el ejército afgano. Seguimos con más. Muchísimas gracias. Ahí está el repaso informativo, pero tenemos que seguir viendo lo que sucede en las calles. Exacto. Nos vamos con nuestro compañero Julio de León, que ya una vez más está ubicado afuera, viendo el panorama, viendo cómo amanece nuestro país. Julio. Aquí estamos, efectivamente, viendo qué es lo que sucede en las calles de este mes de diciembre. La verdad, un mes lindísimo, con un clima súper agradable, como les comentaba. El solito anda por ahí iluminando, saludando. Así que a usted le digo en su casa, muy buenos días, levántese con muchísimo ánimo, porque hay cosas lindas que hacer en la calle.
Y bueno, hay un tránsito, pues la verdad, considerable para este mes de diciembre. Pero bueno, hay que tener precauciones nada más y luego nos toca que disfrutar de este lindo mes. Pero veamos, yo aquí estoy precisamente en el anillo periférico a la altura de la 25 avenida, viendo cómo está el tránsito que va en dirección hacia la Universidad de San Carlos, que sería el que pues tiene un poco más de afluencia vehicular, como ustedes pueden ver. Sin embargo, es una afluencia bastante moderada, el que va hacia la dirección de la calzada Roosevelt, la calzada San Juan, pues está mucho más fluido. Sobre los encuentros de ambas calzadas, tanto Roosevelt como San Juan, sabemos que siempre se acumula un poco más la afluencia y es lo que le reportamos desde este punto. Ahora bien, vámonos a la zona 1, en la octava avenida y 17 calle, hubo un autobús con desperfectos mecánicos, donde ya la Policía Municipal de Tránsito coordina una grúa para poder movilizarlo. Repito, octava avenida y 17 calle de la zona 1. Si usted pasa por esa área, sería mejor evitarla a esta hora para que no se atrase con este incidente. Luego en carretera El Salvador, en el kilómetro 9.5, en la ruta de ascenso, hay un cabezal detenido por desperfectos mecánicos. Tenemos también en Villanueva un bus, en realidad es un buen avance lo que se reporta, un buen avance vehicular en Villanueva, incluso hasta llegar al Trébol. Esto es algo pues bueno para la gente que transita por esta área, ya que pues que por lo general siempre hay algún obstáculo, pero el día de hoy está libre de obstáculos la Aguilar Batres, siempre con el tráfico pues que sería lógico, ¿no?, de la hora también. En la zona 4, el área de la terminal, hubo un ataque armado y a una persona herida pues que está siendo trasladada también al hospital. Está siendo trasladada al hospital por parte de los bomberos municipales, y esto sería más que todo para la gente que también transita por esta área, que tenga precaución. Seguramente el Ministerio Público está haciendo sus operativos en la terminal, en la zona 4. Bueno, esos serían los puntos, diría yo, más importantes para repasar con respecto al tránsito vehicular y una actualización que usted se merece ahí en su casa. Lo que le quiero hacer es la pregunta de la trivia, ¿le parece? A ver, ahí está. Es sobre el tamal, porque estamos en vísperas navideñas, ¿no? Según historiadores, ¿cuál es el lugar de origen del tamal? Y esto tal vez no a todos nos guste, pero bueno, sepamos que es probable que el lugar de origen no sea guatemalteco. A ver, las opciones serían México, Sudamérica, o no coinciden los historiadores. ¿Cuál de todas cree usted que es la opción? ¿De dónde viene el tamal? A ver, le doy la respuesta, porque sí, efectivamente es la C. No coinciden. Si bien se dice que el maíz es un ingrediente que viene de México y que también las culturas más sobresalientes de esta región lo llevaron a otras regiones, incluso con su forma de cocinar, no se sabe exactamente cuál es el origen del tamal en sí. Así que para nosotros es guatemalteco, porque así es como lo queremos y así es como lo disfrutamos en estas fiestas. Es pues la trivia del día de hoy para que usted ahí tenga un datito interesante. Así puede comentarlo, no sé, mientras disfruta de esta gastronomía guatemalteca. Gracias, compañera. Gracias, Julio. Sí. Yo me quedé callado, es cierto. No, tenía que... Pues, gracias, ya, Julio. No, gracias, es que no sabemos si iba a seguir o no, pero estaba interesante. Muchas me quedé gracias. Reflexionando porque sí. Se me antojó el tamal. Me distrajo. Igual que nosotras, estábamos pidiendo un cafecito aquí. Gracias, Julio. Bueno, te esperamos ya en unos minutitos aquí en el estudio para que nos acompañes en la segunda parte de Viva la Mañana. Así nos es que vemos muchísimas gracias. Seguro, gracias, acá Julio. Te esperamos, Julio. Muchas gracias. Y como les habíamos dicho, también tenemos que hablar del deporte a nivel mundial. Vamos con Crista. Y destacamos en este tercer bloque que finalizó la ronda de grupos en la Champions League, en la misma en donde ya están definidos 16 equipos que van a disputar la ronda de los octavos de final. Esta es la información del deporte internacional. Quedaron definidos los 16 equipos que disputarán la ronda de octavos de final en la Champions League. En un juego de trámite, el Barcelona y el Bayer Leverkusen empataron a un gol, resultado que dejó sin posibilidades al equipo alemán de avanzar a la siguiente fase porque necesitaba la victoria. Los goles del partido llegaron vía Lionel Messi a los 20 minutos. Posteriormente, el mexicano Javier El Chicharito Hernández empató las acciones, pero el cuadro teutón no pudo alcanzar la ansiada victoria y quedó relegado para jugar la Europa League.
El Arsenal de Inglaterra viajó a Grecia y terminó goleando 3-0 al Olympiacos para asegurar su boleto para la ronda de octavos de final. Olivier Giroud fue la figura del partido al anotar los tres tantos, el primero a los 29 minutos en un certero cabezazo. Luego aumentó cifras al minuto 49 con un disparo cruzado para el 2-0. El sello al boleto para la otra ronda fue por la vía del penal al minuto 67. El Chelsea se convirtió en el otro equipo inglés en avanzar luego de derrotar por la mínima diferencia al Oporto luego de un autogol de Marcano. El Barcelona junto a la Roma clasificaron en el grupo E. Luego del Bayern Múnich junto al Arsenal lo hicieron en el grupo F. Otro equipo inglés, el Chelsea, avanzó en el grupo G junto al Dinamo Kiev. Y finalmente en el grupo H, el Zenit de San Petersburgo clasificó junto al Gent. El próximo lunes será el sorteo para conocer cómo quedaron los emparejamientos. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Siete con 51, aquí ponemos punto final, información de los deportes en VLM Noticias. Gracias, Crista, y también así es como terminamos el repaso informativo, hacemos una pausa. Exacto, pero vamos a regresar también discutiendo ciertos temas, cómo alcanzamos el desarrollo, la competitividad en nuestro país, lo discutimos al regresar. Muy bien, quédese con nosotros.